cuenta más que regresiva para los Juegos Olímpicos de la Juventud y como todas las semanas el periodista Daniel Burler Rizzo nos trae todos los detalles y también nos cuenta cuáles van a ser los representantes de Zona Norte. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Barbie, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos las novedades. De vela vamos a hablar ahora, ¿no? Claro, vamos a hablar de lo que fue quizás la despedida oficial por parte de la Federación Argentina de Yachting al equipo argentino que va a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos que van a comenzar el día 6. Digo esto porque ya prácticamente no queda más tiempo, empieza la ceremonia inaugural el día 6, día que van a estar entrenando ellos, y ya el día 7 empiezan a competir y seguramente lo harán hasta el día 13 o hasta el día 14. ¿Por qué se pone esta franja de horaria de días? Porque a veces este tipo de actividades puede sufrir algún retraso o hasta la suspensión. Recordemos, la falta de viento es una de las causas. Las condiciones climáticas. Mucho viento también es otra de las causas, o una tormenta eléctrica que obligue a suspender la actividad. Es por eso que se ponen los primeros días. La Federación Argentina de Yachting, en el Club Náutico San Isidro, en esta sede donde se va a realizar los Juegos Olímpicos de la Juventud de Vela, le hicieron una despedida al equipo y si te parece podemos compartirla con todos ustedes y ver quiénes son los que nos van a estar representando. Dale, perfecto. Nomás centrando el foco hacia la competencia, porque los chicos han trabajado muy bien, porque el cuerpo de entrenadores estaba, como dijo Luis, absolutamente comprometido y que todo el mundo ya hizo todos los deberes. En este momento es un momento de descarga, para decirlo de alguna manera, en cuanto a la carga fuerte de trabajo y sí de focalización en la cancha de regatas. Pero el trabajo ya está hecho. No, yo creo que muy bien, todo el mundo ha trabajado muy bien y también creo que se ha trabajado muy bien con muchísimo compromiso de los entrenadores que, como bien dijo Luis, han dejado muchas cosas personales, mucho más allá de las remuneraciones que recibían, porque alguna vez me dijo un yuri israelí, me dijo: usted, los argentinos no hacen las cosas porque tienen, hacen las cosas porque quieren, y esa es la diferencia. Mis expectativas son poder poner el barco bien a punto y salir a correr las regatas, divertirnos lo más posible, estar lo suficientemente concentrados como para rendir bien. Mis objetivos para los Juegos son quedar entre los primeros 5 países. Vamos a dar lo mejor que podamos, vamos a dejarlo todo. Ojalá obtener un resultado, pero lo más importante es disfrutarlo para que nos vaya bien. Bueno, mis expectativas para los Juegos son divertirme, obvio, poder dar lo mejor de mí y si puedo tener un resultado bueno, la verdad que eso también estaría buenísimo. Disfrutar lo que es un Juego Olímpico, divertirse, estar acá con todos, que va a ser maravilloso, estar todos acá en casa alentándote. Así que nada, después el resultado veremos qué pasa, pero eso más que nada. Creo que nos hemos preparado muy bien y las regatas hay que correrlas. También nuestros rivales los respetamos mucho, hay gente muy buena que viene aquí. Creo que la localía nos va a jugar a favor. Estoy muy tranquilo por el compromiso y todo lo que metió este equipo, los chicos, los sparrings, los entrenadores. Así que bueno, es hora de jugar. Bueno, ahí estamos conociendo un poquito el resto del equipo, ¿no? Porque muchos los trajimos aquí, sobre todo los que son vecinos de San Isidro. Recordamos. La mitad de la flota de vela es de San Isidro. La otra mitad, como lo veo, Dante Cittadini de San Pedro, Belisario Cop y, bueno, Ona Romairone, que no son de la zona norte, pero que nos van a estar representando. Me parece que hay muchas esperanzas sobre el equipo argentino de vela, por varios motivos. La localía es una, fundamental. Fundamental, claro. Ellos todo el año entrenan el Río de la Plata, conocen dónde están los juncos, conocen cómo vienen las corrientes, conocen absolutamente todo. De todas maneras, bueno, hay que competir, lo decía el jefe de vela, Hernán Vila, porque los equipos que vienen también son fuertes. Pero recordemos que en el caso del NACRA 15, que los tripulantes son Teresa Romairone y Dante Cittadini, vienen de ser campeones del mundo y vienen de ganar el campeonato europeo, así que traen una chapa importante. Y para el Comité Olímpico Argentino, entre otros deportes, porque va a haber seguramente una cosecha de medalla y ojalá que esto ocurra, el yachting va a estar presente, yo creo, que en varios podios. Así que, bueno, habrá que esperar la competencia. Bueno, y también a observar porque pueden ser algunos de los candidatos para Tokio, ¿no? 2020. Yo creo que fundamentalmente por la edad van a clasificar muchos de ellos.
quizás no van a tener el punto óptimo por la edad, porque ahora tienen 17, 18, van a llegar a Tokio con 20 y muchas veces la maduración de un atleta es a partir de los 24, entre los 24 y los 28 o entre los 24 y los 30 años. Pero creo que muchos de ellos van a clasificar y algunos seguramente pueden llegar a dar alguna sorpresa. Recordemos que otra de las esperanzas argentinas es Delfina Piñatelo, también vecina de San Isidro, que ya es bicampeona del mundo y que seguramente va a ser una de las abanderadas de este deporte. Bueno, qué lindo, Dani, cuántas promesas. Me gustaría saber, si no tenés nada más que agregar sobre este tema, es tu rol dentro de estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Bien, te lo digo después de la placa, donde vamos a explicar exactamente cómo se va a disputar esta competencia. Ahí está. Ahí vemos, en el Club Náutico San Isidro, el windsurf va a comenzar el día 7, el domingo 7 de octubre, y se va a extender hasta el 13 o 14. Decíamos 13 o 14 porque hay que tener en cuenta si hay algún día de suspensión por factores climáticos. Bien. El Kaiser y el NACRA 15 van a comenzar un día después, del 8 de octubre al 13 o 14, exactamente por la misma situación. A lo que me preguntabas vos, si realmente... Felicitaciones. Bueno, gracias, porque voy a tener otra función. En realidad me había acreditado como periodista deportivo, cosa que me aceptaron, pero después me propusieron ser productor, así que vamos a estar justamente en el Club Náutico San Isidro produciendo el evento de vela, así que vamos a estar con toda la información precisa y fresca. Bueno, y ya empezaron con toda la etapa de entrenamiento y preparación de la que sí, estás participando, claro. ¿No, Dani? Sí, es bastante extensa. ¿Mucha expectativa, nervios? Es una función nueva y aparte hay que coordinar varias áreas, pero bueno, uno acepta el desafío porque realmente le gusta lo que hace y este lugar y este deporte me parece que realmente ha sido excelente la ubicación geográfica y también el ritmo que vamos a poder tener de competencia y calculo yo, como bien dije hoy, los resultados que vamos a tener. Bueno, imagino que más allá de este rol vas a estar aquí con nosotros para contarnos todas las novedades. Por supuesto. ¿Lo conociste a Pandy ya, la mascota de estos juegos? Sí, por supuesto. ¿Y? ¿Simpático? Bastante alegre, va a tener mucho trabajo, porque recordemos que hay 4 parques, hay 3 sedes, va a estar en todos los parques obviamente y va a estar desde muy temprano hasta muy tarde porque recordemos que los juegos no solamente son deportivos sino también son culturales, va a haber la presencia de muchos chicos, recordemos que de por sí los deportistas, los 4.000 deportistas son chicos, tienen entre 15 y 18 años, así que es una excelente expectativa para que pueda ir la familia a visitar justamente estos 4 parques y también las 3 sedes. Bueno, me encanta, Dani, así lo vamos palpitando en Somos Noticias. Te encontramos la semana que viene, entonces. Dale. Bueno, hacemos una pausa nosotros y ya regresamos con más información.